Como medio de comunicación, acudimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para tratar el tema de los ciudadanos extranjeros en la provincia. Esta entidad se encarga del control y regulación de las condiciones migratorias obtenidas en 90 u 180 días. En el caso de los venezolanos, al momento de tener sus papeles en regla, el delegado mencionó que se acogen al convenio UNASUR con más de 11 países de la región. Una condición migratoria significa el que deben tener un visado para poder permanecer aquí en el Ecuador. Este visado puede ser de carácter temporal o puede ser de carácter indefinido. Para los ciudadanos venezolanos, obviamente necesitan requisitos, necesitan ingresar a una página web, tomar un turno en esa página web. Ellos van a necesitar estar en condiciones de regularidad para poder ingresar su documentación acá. Deberán obtener un movimiento migratorio en la Dirección Nacional de Migración, ¿sí? Donde se puede evidenciar las entradas y salidas del ciudadano. Deben tener un antecedente penal del país de origen o de los países donde haya transitado los últimos 5 años, donde haya permanecido el ciudadano los últimos 5 años, debe tener un pasaporte, ¿sí? Y obviamente ese pasaporte deben constar los sellos de ingreso y de salida de migración. Yuneily Castillén es una ciudadana venezolana, la cual nos da un comentario sobre las actitudes de ciertos compatriotas suyos en actos delincuenciales ocurridos en nuestro país en días anteriores. Cada uno aceptar la situación como viene llegando, pues, y dejar las autoridades que cumplan con su trabajo. Ellos son los que saben si lo agarraron preso, metanlo preso, júguenlo, hagan todo lo que tengan que hacer, porque ellos, a ellos les toca, no a nosotros. No tenemos que agarrar la justicia en nuestras manos, eso es malo. Entonces, así como hay gente mala, también hay gente buena. Y nosotros somos más los buenos que los malos. Y trabajamos, pero le echamos pichón desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar a dormir. Y eso, ustedes lo valoran. Ustedes lo valoran porque a mí me lo han hecho sentir mis amigos aquí ecuatorianos, que nos valoran en ese sentido. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana nos cuenta que hasta la fecha se estima que más de 1,000 venezolanos existen en la provincia del Napo solicitando su regularidad migratoria. Ali TV, la televisión pública de Napo.